Bueno, iniciando la temporada 2021, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea. Vamos a una notita de anticipo de temporada, a ver cómo va pintando la laguna, cómo va a ir rindiendo. Vamos a ver cómo está la pesca hoy. Hay bastantes lanchas de aficionados que ya están saliendo, otros que ya han salido, así que bueno. Vamos a ver qué nos depara hoy el destino. En un ratito vamos con las imágenes ya de los equipos que vamos a utilizar, de líneas y los lugares de pesca. El primero de la mañana, estamos pescando al garete. Ahora largamos un garetito y acá tenemos la grata compañía de Gianni Zanotti, de la casa de pesca Marlin Pesca de la ciudad de Rosario, que nos visitó hoy acá en Villa Cañas. Así que bueno, lo invitamos a pescar. Este se va al agua, se va al agua, bárbaro. Bueno, y acá presentamos a Chelo. Marcelo, ¿cómo andás? Buen día, ¿todo bien? Mateando, desayunando. Bueno, mateando un poco, listo, seguimos. Vamos arrancando la mañana con los pequeñitos, con los juveniles. Ya vamos mejorando. Devolvemos. Muy bien, Coco. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad, rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165-577148 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook, Turismo Puerto Alto Delta. En Fresh Air vas a encontrar para esta nueva temporada de pesca de pejerreyes un amplio surtido en cañas telescópicas para pejerrey. Todas las marcas y modelos. Visita su showroom en Lisandro de la Torre 1240 Mataderos, Capital Federal, o comunicate al 4686-2302, WhatsApp 11-56-17-33-58, www.freshear.com.ar. Combo de caña y reel con tanza desde 5.900 pesos a pagar en 12 cuotas, la primer cuota a partir de los 90 días. Se fue. Bueno, seguimos con las capturas. Acá el amigo Gianni. Cortito y robusto, ¿eh? Sí, lindo porque es reycito. Bueno, Marcelito, acá vamos con el primero de Marcelo. A ver, que estamos a contraluz. Lo podemos ver ahí.
Muy bien, espectacular. Bien, Eduardo. Bueno, vamos haciendo la pesquita. Cambiamos de lugar porque se había cortado un poco el pique. Había mucho pescadito chico en la zona donde estábamos. Así que, bueno, vinimos un poquito más hacia los juncales y, bueno, seguimos gareteando. Yanni, mirá. Hermoso. Pescadito de medida, 30 centímetros más o menos. Pescado gordo, bien alimentado. La Zoraida, Villa Cañas, pesquero Luis Robea. Va a ser una de las lagunas que esta temporada creo que vamos a estar promocionando, va a estar rindiendo bastante bien. ¿Así que no? Seguimos pescando, Laguna La Zoraida, Villa Cañas. Estamos viendo la captura de Yanni. Ponelo acá atrás para ver. Buena. Hoy perdimos uno, Yanni, ya no arriesgamos más ahora, ¿eh? No, ahora hay que asegurarlo. Bueno. Ya saben, leí escribirlo, muchachos. El Yanni estaba por cambiar las bollitas, porque no, dice que no las veía. Abajo. Y ahí vamos, con un lindo pescadito. Eso, muy bien. El Club de Pescadores te invita a asociarte pagando la misma cuota de ingreso del año pasado, con acceso al club frente al aeroparque y también a las sedes de Barca Grande, Chascomús, Santa Clara del Mar y El Guazú, con excelente pesca durante todo el año y además unas instalaciones de primer nivel. Podés disfrutar del club durante las 24 horas del día. Comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 3636. Visita www.club-delmediopescadores.com.ar. Hola amigos, de vuelta con ustedes. Mirau, vení, observame, mostrame cómo labura esta caña. Espectacular. Mirá la clavada que tiene en este tramo tan cortito. Bueno, ¿de qué se trata? Como todo avanza, la tecnología avanza y la pesca de pejerrey, que es una de las pescas que más aficionado tiene, Firestar lanzó al mercado una caña espectacular. ¿De qué se trata? Se la describo muy, pero muy breve. Mango de grip para que no patine, no resbale, termocontraíble. Observen el portarril. Acero anodizado para que no se oxide. Marca, y marca Fuji, no puede ser de otra manera que Firestar tenga otra calidad de producto. Vienen las dos versiones, 4 metros y 4.20. Ahora estoy mostrando la 4.20. El color original, el color, y es el del pez gordo, color naranja. Pasahilos, 7 pasahilos, a ver si me lo tomas así, Agu. 7 pasahilos más puntero, calidad y primera. Fuji no tiene más que otra calidad que ponerle Firestar a sus cañas. 20-40 gramos, y recuerden que vienen las dos versiones. Y como ya demostré, la clavada que tiene esta caña es espectacular. Tiene las dos versiones, que es 4 metros, no sé, muelle, aguas abiertas, paternoster, 4 metros 20 para la pesca en el bote. Bueno, la promo de esta semana, las dos versiones de Firestar, el modelo Elite, en 4 metros y 4.20. La van a pagar solamente en 12 pagos de 1.150 pesos. Y la 4 metros 20 la van a pagar
en 12 pagos de 1.250 pesos. La verdad que es una caña espectacular, el precio es módico. Y les cierro con el eslogan: si no quieren errar pique, usen Payestar. Nos vemos en la próxima. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y voleibol, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. Bueno, caminamos buscando la captura de Yanni. Ahora nos dirigimos hacia una zona costera, estamos anclados. Estamos probando a ver si se daba algunos grandes que por ahí se dan cerca de las costas. Bueno, un lindo pejerrey, muy lindo pejerrey. Excelente, Coco. Espectacular, ¿eh? Espectacular, Yanni. Felicitaciones. Ha venido una muy buena captura de Marcelo. ¡Eso! Lindo peje, parejitos, che, los que estamos sacando agareteando, ¿eh? Bueno, muy buena, Marcelo. Mostrámelo, a ver la boquita. Está bien tragadito. Llegó, que llegó lindo. Lo que pasa es que se nos enredaron. Está pescadito, ¿eh? Eso. Bueno, otro lindo peje de la Zoraida. Otro lindo peje. La verdad que estamos haciendo una pesca muy linda. No es un pique continuo, pero es espaciado, pero bueno, estamos sacando lindos bichos, lindos trofeitos. Bueno, seguimos gareteando con muy linda pesca hoy, vientito sur, bárbaro. La Zoraida, Villa Cañas. Bueno, acá Marcelo clavó uno, se le cortó el multi, así que con una plomada pudimos tirarle sobre la línea y rescatarla. A ver lo que es. Lo que es. Ahí se le escapó la línea. Oh. Está el pescadito enganchado. Ahí se ve la bollita. Oh, ahí está el pescadito enganchado. Vamos a ver qué pescadito es. Rescatamos la línea. Oh, un pescadazo, no un pescadito. Vamos, Chelo, todavía. Vamos, vamos. Por eso se cortó. Mirá. Mirá qué matungo. Dámelo filmar ahí. Mirá. Qué hermoso pescado. Muy bien. Espectacular. Mirá. Muy bien, Marcelito. Acá estamos con el Chelo Zanotti. Villa Cañas. Bueno, ¿qué me cuentan, amigos? Final de la jornada. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea. De a poquito se va despertando. Si bien el agua está muy oscura, la notamos un color muy muy oscuro por la bajante que tiene la laguna. O sea, mantiene un nivel de agua de 2 metros, 2 metros 20 en las zonas más profundas, pero el agua está muy oscura, está haciendo falta una buena lluvia, como en todos lados, ¿no es cierto? Pero el pescado está, que era lo importante. Hoy logramos muy lindas capturas, muy buenos tamaños, todo pejerrey parejo de 35 o 38 centímetros. Así que bueno, yo creo que esto es cuestión de días para que vaya mejorando de a poquito, o por lo menos se mantenga con este nivel de pique que realmente es entretenido.
sirve porque es un pescado que a todo pescador le gusta sacar, un pejerrey de medida. Así que bueno, espero que hayan disfrutado las imágenes. Laguna La Zoraida, Villa Cañas, pesquero Luis Robea. Será hasta la próxima. Tigre, El Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta, o comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. En ruta 188, en el kilómetro 171, te encontrás con la estancia Los Amigos, Laguna de Gómez, Junín. Los espera para pescar pejerreyes, ya sea de embarcado o de costa. Dispone de bajada de embarcación, camping, alquiler de botes, carnada y guías de pesca. Comunicate al teléfono 11 69 74 1115. En Facebook, Estancia Los Amigos. Pesca embarcada junto al guía Claudio Vicentín. Comunicate al 226-689843 en Facebook Claudio Vicentín. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, les presentamos las nuevas instalaciones de Payo Argentina. Estamos ubicados en el barrio de Caballito, Capital Federal, en la calle Pujol 1474. Estamos de lunes a viernes de 9 a 16 horas a disposición para que puedan pasar por nuestras instalaciones y conocer los productos nuestros y la calidad. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359 o en Facebook. Let the River Run, Villa Constitución. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Buenas, soy Javier Coller de Zona Pesca. Quería invitarlos a que vengan a conocer nuestro local. Estamos en Morón, Gran Buenos Aires, zona oeste de Gran Buenos Aires. Estamos en la calle Juan Manuel de Rosas, 148, a unas 6 cuadras de la autopista Acceso Este. Nuestro teléfono de contacto son 5253-4503 o a través de WhatsApp 11-2888-1464. Pueden también ubicarnos por Instagram, en @zonapesca, por Facebook, Zona Pesca Camping, o a través de nuestra web, www.zonapesca.com.ar. Acá pueden encontrar todo lo relacionado a la pesca, pesca de río, de mar, de laguna, de orilla, mercado, pesca para el exterior, todo lo que está relacionado al mundo de la pesca pueden encontrarlo, desde camping, outdoor, indumentaria, rifles, tiro deportivo, pistolas de aire comprimido,
náutica, chalecos, kayak. Así que bueno, los invitamos a que vengan, nos conozcan y está nuestro teléfono de contacto para que nos hagan cualquier consulta. Hola amigos del pescador, hoy vamos a presentarles lo que es indumentaria Payo. Tenemos varios modelitos, Facu, Javi, somos de Zona Pesca, estamos acá en Morón y les vamos a mostrar varios modelitos, varios ingresos. Arrancamos un clásico. Primera, Payo, manga larga, secado rápido. Característica principal, 3 en 1. ¿No, Facu? Sí, viene con capucha para protegerte más que nada, que no usa gorra, el del sol. Y bueno, con un buff, un cuello que te va a cubrir hasta encima de la nariz, lo cual también te va a proteger el reflejo de frente, digamos, del agua. Entonces tenemos remera, cuello, capucha, 3 en 1. La tela es súper liviana, de secado rápido, filtro UV, ideal para estar todo el día al aire libre sin ningún problema. No es una tela pesada, es una tela muy liviana, muy cómoda, es respirable, entonces evapora la transpiración, está muy muy buena. Vienen distintos diseños, distintos colores. Esta sería la blanca camo. Además, lo que trae también, para que, bueno, el que sufre también mucho el calor, trae para poner el dedo pulgar y que te cubre hasta la mitad de la mano, digamos, también para protegerte la mano del sol, ¿no? Tenemos, por un lado, la camo blanca, una blanca camo, el modelito Tararina Blue. Ahora vamos a contar el tema de los talles, esta es chiquita, ahora vamos a contar el tema de los talles. Tararina Blue, un modelo especial para ella, para las mujeres, para las pescadoras, se llama Lady. Esta es un poquito más entallada, un hermoso color. Después tenemos el modelo Dorado Black. Son bastante sobrias en diseño y por más que el color sea negro, adentro tiene una tela blanca, que es la misma tela que hace que tenga igual de protección UV40. Entonces son remeras frescas, no es necesariamente la blanca la más fresca. Todas son súper frescas, súper livianas, súper cómodas. El color turquesa. Estos son los modelos más lisos, más sobrios, con capucha. Después tenemos de la línea Payo también, modelo de cuello redondo. Ya no cuenta con capucha, sino con cuello redondo. Sí, es una camiseta manga larga también. Lo que no cuenta es con el buff y con el cuello. Con el buff y la capucha, perdón. Después tampoco cuenta para poner el dedo pulgar en la manga. Pero igualmente es una remera de las mismas características que la anterior, con factor UV de 40, que te protege el sol. Es una tela respirable, ideal para el verano. Estas contamos con, ahora que se viene la temporada, un diseño de pejerrey. Tenemos también diseños de dorado. Excelente, bien real, súper real. Con diseño tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás de la remera. Tenemos diseños de surubí, para el pescador de surubí también. El cuello viene combinando con las remeras, así que si vos querés la de surubí, tenés para elegir el cuello. Querés la de pejerrey, tenés para elegir el cuello dorado. Todos los modelos vienen con su cuello, es un accesorio más. Hay personas que no les gusta, les es incómodo a veces la remera con capucha, entonces prefiere por ahí utilizar un cuello y una camiseta con cuello redondo. Este es el diseño de Pinchando Monstruos, es un diseño de Tararira, un color claro también, está bueno para el verano. Otro diseño más de Tararira, este es un diseño más tipo camuflado, verde, con la Tararira por debajo. Y por último también tenemos el diseño dorado. Uno de los primeros diseños dorados que sacó Payo. Colmi les cambió en los hombros, un dorado saltando al atardecer, una imagen excelente. Tema talles. Se vio la diferencia, Pinchando Monstruos, talla de niño. Tienen tres tallas de niño. Talle 8, 12 y 16. Para niños que van entre los 4 o 6 años hasta los 12. Sí, de niño lo que vamos a tener es que viene en realidad la línea, es el modelo de Pinchando Monstruos, el modelo de Tigre de los Ríos, en cuanto a lo que es cuello redondo, y ahora incorporado en el diseño de pejerrey también para los niños. ¿Y? Y en lo que es el diseño con capucha, tenemos para niños el diseño de Dorado Black,
Taralira Blue. Es este que tenemos acá. Esos dos son los modelos de niño con capucha. Para adulto viene del XS al doble XL. Todos los talles, pero hay que hacer una aclaración. Esto es un talle más grande que lo normal, es decir, una M de esta marca equivale a una L de otras marcas. Así que cuando pidan, pidan un talle menos, siempre un talle menos. Igual en nuestra web www.zonapesca.com.ar encuentran todos los productos de Payo y la tabla de talles. Ahí tienen el ancho de cadera, el largo de la remera, pueden medirlo con una remera y les quede cómodo y hacen la comparación. La tabla de medidas está en base la topa de axila a axila y bueno, del hombro a la parte debajo de la remera. Y después vamos a mostrarle un modelito nuevo que salió hace 10 días, que revoluciona el furor, y un color que de hecho acaba de ingresar, que es nuevo también. Estas son las full color, que es una remerita nueva que hace muy poquito arrancó, manga larga, secado rápido, filtro UV, las mismas características. La diferencia es que este tiene cuello, pero no tiene, tiene capucha, pero no tiene el cuello, es solo capucha, y es una capucha más amplia, más envolvente, la puedes usar incluso con la gorra puesta. Vienen colores flúor, vienen color naranja flúor, amarillo flúor, verde flúor. Eso está bueno para la gente que hace kayak, que anda en bicicleta, que a veces necesita un color llamativo, más que nada por seguridad a veces. Está buenísimo porque con esto lo van a ver a la distancia. También hay colores más sobrios, no tan llamativos. El color celeste o turquesa que le dicen, más tiene un celeste. Gris y el azul Francia. Todos los modelos cuentan con capucha. Esto tiene un precio excelente, único en el mercado, de 2.800 pesos. Pueden entrar a nuestra página y conseguirlo por solo 2.800 pesos. También pueden venir y buscarlo acá en el local. La característica que creo que les nombramos, la marca hace mucho tiempo está en el mercado, ya demostró confianza, calidad. Así que bueno, los esperamos que vengan o que nos llamen. Nos pueden llamar al 5253-4503 o contactarse por WhatsApp al 11-2888-1461. También tenemos nuestras redes sociales, Instagram, que es @zonapesca, Facebook, que es Zona Pesca Camping. Nos dejan su mensaje y pueden armar su carrito de compras, eligen los productos y se lo enviamos. Hacemos envíos a todo el país. Si están en Gran Buenos Aires, podemos mandar una moto mensajería también que llega al mismo día. Sí, también nos pueden encontrar nuestros productos dentro del Mercado Libre. Hay muchas remeras, como las que vienen con capucha, por ejemplo, que las pueden comprar con envío gratis a todo el país. Es decir, la remera con capucha, que viene con cuello y capucha, 3.520 pesos, con envío gratis a todo el país. Compras una remera, ya tenés el envío gratis. Querés sumar más productos, es el mismo envío gratis. Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, y al norte también, Salta, Formosa, nos compran de todos lados. Así que no duden en escribirnos, no duden en visitar nuestra web, y bueno, acá estamos para cualquier consulta. Saludos. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, excursiones de pesca embarcados de Hernán Fiorentini junto a su staff de guías Fernando Perico Barrio Nuevo, Joel Ansaldi y Ezequiel Bacheto, te invitan a disfrutar de una jornada de pesca de pejerrey. Disponen de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel. Más de 10 años de experiencia. Consulta también por excursiones a Laguna La Picasa. Realizan salidas diarias. Teléfono de contacto 3382-447311. Facebook, excursiones de pesca embarcados, Laguna La Zoraida,
Villa Cañas, pesquero Luis Robea. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno le ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. Lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Aquí estamos llegando a la rotonda de Mar de Ajó, ruta 11, este importante balneario de la costa atlántica. Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte en el muelle de Mar de Ajó. Un día sábado, 4 de la tarde, ya estamos ingresando en la rotonda. Y adelante ya, en minutos más, les mostramos el muelle. Antes vamos a ir a buscar carnada, unas buenas anchoas frescas, y vamos a ver si tenemos suerte con la variada. Acá está el ingreso, Mar de Ajó. Bueno, más adelante le mostramos el muelle. En el muelle de Mar de Ajó, este excelente muelle, vean las instalaciones, espectacular, un muelle que se mete mucho en el mar, así vamos a ver cómo anda la pesca.
si no es la embocada ahí, hermano. Viene el que sabe, este es el que sabe. ¿Qué pasa? Ese, papá. ¿Cómo vamos? Venimos a tu pago, ¿eh? A ver si te sabes. Manoteamos algún pescadito. Vamos a ver qué pasa. Acá el que sabe, supongo, ¿eh? No, no. He tenido suerte. Mirá. Mirá, ¿cómo ves? Te sacaron ahí. ¿Cómo no? ¿No es la que recién tiraste? Sí, ese es el premio mayor. Qué broto la clavaste, ¿no? Con camarones y claro. Thank you.
En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby. En Berisso, el guía Oscar Creo te invita a pescar toda la variada de verano. Bagres de mar, corvinas, bogas y dorados. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 70 a los mejores lugares de pesca. Comunicate al teléfono 2214 18 0559 o visita el Facebook Oscar Creo. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 5395 66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. ¿Cómo estás, Adrián? Tanto tiempo. ¿Qué haces, Gaby? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tenés entre manos? Mirá qué es eso. ¿Se dobla algo? Una cañita irrompible. Parece que sí, ¿eh? Sí. Más que eso no lo va a exigir nadie. Y no, mirá. Buen pique. Es una cañita para kayak o para lo que vos gustes. Es muy buena resistencia, muy buena terminación, pasadero de dióxido de aluminio siliconado. Lo podés usar con un reel frontal o con un huevito, con un rotativo, con lo que vos quieras. Ideal para el kayak, o caña sola o con mucho armado. Espectacular. Espectacular. Acá en Edunor, como siempre. Irrompible. Sí, irrompible. Desde hace 62 años. Buenísimo, Adrián. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer, todas las carnadas. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592 o al 11-744-0602. Facebook Andrés Fonseca. Llegó marzo y en Revista El Pato te damos clases de pesca, caza y aventuras. Pescamos los grandes trofeos de Itatí, también tarariras en los diques de Córdoba, dorados en el río Dulce, truchas en la Patagonia y un amplio informe de la costa atlántica. Además, todo lo que se viene en la temporada de caza mayor en Argentina, afilado de cuchillos, calibres de armas y mucho más. Revista El Pato, pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la edición digital en www.revistaelpato.com. No te la podés perder. ¿Cómo anda eso por Madariaga, Rubén? ¿Que explota o no explota? ¿Que explota o no explota? Y ya va queriendo tomar, va queriendo tomar calor el enfermo, dijo uno. Che, de a poquito va queriendo, de a poquito va queriendo. ¿Por la foto que subiste? Unos matungos bárbaros. ¿Por la foto que subiste? Unos matungos bárbaros. Sí, tuvimos la suerte de sacar el... Yo estoy más confundido con estos días. El martes y el miércoles pescamos muy bien, muy bien. Y bueno, ya después no se pudo pescar más por la lluvia, que ahora está lloviendo acá, ya llovieron 100 milímetros. Dan 130 para mañana y dan 90 para el domingo. Sí. Para la laguna, bueno, para pero la los laguna, caminos deben estar hechos un jabón. Sí, no, para la laguna le va a venir perfecto. O sea, le queda agüita hermosa. Calcularle que van a subir por lo menos 50 centímetros más. Si te llueven 300, 300 y pico, más lo que entran de los campos. Por lo menos 45 centímetros, 50 va a subir la laguna. Y ya estaba bien, ¿no? Después de las lluvias de febrero, esa. Sí, sí, igualmente ya había empezado a bajar otra vez el nivel del agua. Viste, mucho calor, solo, viste. Pero bueno, ahora ya empezó a refrescar acá, viste, ya es otra cosa.
Así que con esta agüita, Dios quiera, llueva eso que dicen que da el pronóstico ahora mañana y pasado, y bueno, total, ya el fin de semana lo tenemos perdido, así que habrá que llueva, hermano. Y tenía salida, ¿no? Sí, tenía todo hasta el martes tenía todo salida, y después ya arrancaba el jueves otra vez, creo que hasta el otro jueves tenía. ¿Siendo mucha gente? Está viniendo gente, bueno. O sea, hay mucha gente que anda buscando guía, viste, y eso, particularmente no se quieren largar porque la pesca tampoco está fácil, viste, para ellos, los botecitos de alquiler, por ahí no tienen la suerte de hacer una pesca que por ahí hacen con un guía, ¿viste? No, te digo que el guía la tiene 100% asegurada, pero tenés un poco más de chance, viste. No, sí. No está tan fácil, pero está mejorando. Es un comienzo de temporada recién. Sí, yo calculo que por ahí donde refresque un poquito, viste, y que se vaya un poco el dientudo, todo eso, va a empezar a mejorar un poco, viste. Ah, todavía está molesto el dientudo. Sí, anda, no sabes lo que es. Barbas ahí, barbas de dientudo, no sabes lo que es, una locura. ¿Ah, sí? Una locura. ¿Y Taru? ¿Todavía están picando? Todavía anda. Sí, las tarus todavía están. No, es hasta que no caigan las primeras heladas, no se van a dejar joder tampoco. Bueno, pero yo te digo, de todas las lagunas, para mí la que picó en punta ya es Madariaga. Vamos a mostrar un poco las fotos, que están tremendas, la verdad. Hay varias que arrancaron, pero con el tamaño de Madariaga, me parece que no hay. Esta pesca es la que hiciste cuando... ¿Se ve ahí? Sí, se está viendo. Sí, se ve. Sí. Muy buenos pejes, mire. Y lo que me llama la atención está, ya ahí tiene una brazolada de 60, 80 centímetros abajo. No, porque es tramposita, tiene un pilotito y tiene la mano el chico, estaría más o menos a 40, 30 y pico. A 40, sí. Y ahí está metida dentro de una zona de junco. ¿Dónde ahí está? No, metidita en los junquitos, sí. Ese ahí es el compañero. No, eso es Urrutia. Qué lindo. ¿El color del agua está clarita o...? No, verdecita está ahí. Está verde. Y ahí están... Y lo que tiene que hacer es trabajar mucho con el... No, ahí todo anclado. Ahí todo anclado, moviéndose con el palo para un lado, para el otro, ¿viste? Saca uno, dos, tres, y tenés que moverte. ¿Viste? No está, viste, muy bien. Hay que laburar. Mirá que laburar. Qué lindo pescado ese. Lindo. Sí, lindo pescadito. Tiene bicho muy bueno acá. Yo soy muy observador. ¿Vos podés volver la foto anterior, Gaby? Sí. La remera, ay, la Dios. Estoy viendo una buena hidratación en la punta del copo, ¿puede ser? ¿Una qué? ¿Hidratación? Una buena hidratación. Las verdecitas volaban ese día, a las 9 de la mañana empezaron a El que está en la punta pescaba a cuenta, ¿viste? Porque el que sacaba uno, se tomaba una birrita. El de celeste, ¿viste? No. Le pego un pantallazo a la foto, ¿viste? Y yo digo, miro, hay algo raro. Anda bien para buscar los detalles, Nico, ¿viste? ¿Viste? Buscar la diferencia. ¿Viste cuando te ponen dos fotos y busque la diferencia? Escuchá, la otra vez sacamos una foto y yo llevé a unos muchachos de Buenos Aires que estaban fumaban, pero con pipa. O sea, fuman tabaco. Y había, no sé si vos viste la foto esa atrás, que yo saqué el dorado así, te había dado la pipa arriba del coso. Me cargaban todo. Es que, qué sé yo, mientras no se pasen de rosca, ahora 7 por cada pique iba a festejar, no sé cuántos sacaron, claro. 40 sacaron. No, pues ahí bueno, un parto más, igual eran de las chiquititas, ¿viste? Sí. Porque pero si le tiene que meter 40 tragos,
Se complica si tiene que meter. Hicimos 40. Dos cuotas. ¿Eh? Dos cuotas hicimos. ¿Cómo dos cuotas? De botellita. ¿De botellita, sí? ¿Cuál es la cuota permitida? Lo tomamos como 50. ¿Qué? Como 50, había traído una heladera que medía como 2 metros, imagínate, llena de cerveza y hielo. No. Nada. No, no sabes lo que era la botillería ahí cuando volvió llegamos nadando, al club. El vago volvió nadando. No, no, pobre loco. Va, bueno, los locos. Mirá que pescadito. Sí. Linda, linda muy pesca metieron, che. Entre. ¿Cuánto es la cuota ahora? Sí, no, mucha no, cantidad, pero... De pejerreyes, digo, la cuota. ¿Eh? ¿Cuánto es? ¿La cuota de 15? 25. ¿Cuánto? 25, 25. Ah, 25. 25. Y este, mirá lo que es eso. Lindo. Ese es grandote. Ese pesaba 1,350 kilos. ¿En serio? Bah, no, tremendo. Un bicho hermoso. Ese picó como dientudo y lo clavó, le tiró como para que se fuera y picó el cabezazo y lo agarró. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? O sea, le, sí, le dio la olla. Para... No, empezó como a pararla y a juguetearla, viste, en el lugar así, creyó que era un dientudo y le pegó para asustarlo, así nomás, para sacarle el coso, y pegó el cabezazo y lo agarró. Ah, lo clavó como su gana, como para que no moleste, digamos. Sí. Es ancho el lomo, el vago. ¿El pescador o el pejerrey? Las dos cosas. No, los dos. Los dos son. Mira, ese también es lindo. Muy bueno, sí. Con dos filetes de eso, con dos milanesas, chao. Dos milanesas. Al asador lo tenés que hacer a la cruz. Al estaca, si lo hace. Y fíjate, sí, y que el vago está en remera. Yo lo tengo acá en casa, yo todavía. Ah, sí. Que sacamos la revuelta esa de 2 kilos y pico. ¿Qué lo tenés? ¿Mascota? ¿Qué lo tenés? Yo lo tengo contra el freezer ahí fresquito. Está. Todavía no. Como el cuento de la piscina, se pelea con el perro. No, lo tiene ahí, está envuelto en diario, no sé, dice que lo va a llevar a embalsamar, no sé qué mierda. ¿El de 2 kilos ese que tiene Popovich? No, no, ah, no, no, ese es otro. Es otro, el de Popovich era más grande, me parece, ¿no? Sí, sí, me parece que 2 kilos ahí. Sí, me parece que sí. No, ahí nos socotró. Es lo que tiene, loco, lo Madariaga con estos pescados. Ese es terrible. Ese es el que tomaba cuenta, que yo te digo, ¿viste? No podía sacar ninguno. Dice, bueno, yo voy a tomar una, después la toma cuenta. Dice, después cuando saque un pescado, ya la pagué, dice la cerveza. No. No, como tres, no pescaba ninguno. Bueno, me tomo otra cuenta, decía el loco. No, no, qué personaje eso. Los otros dos sí, los otros dos habían clavado pescado y tomaban bien. Este no podía, no, había cachete. Bueno, dice, yo voy a sacar una cuenta, dice, ya está. Mirá el negro, mirá. Che, qué pescado, mirá lo que es eso. Esta muy es lindo. Otra salida. Sí, esta es otra. El día anterior. Fíjate que casi con laguna planchada es esto. Ahí está la planchada del todo.